Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto volver a saludarlos como siempre. Llegó el día, amigos. Llegó el día. Está todo listo. La pecera está jalando súper bien. Con el filtro nuevo que le colocamos, vamos con Gilberto, que es el dueño de Goldfish Boutique. Así es que por favor, acompáñenme. ¡Vámonos! Bueno, si es que el tráfico nos lo permite. Por el amor de Dios. Ya estamos con mi amigo Gilberto de nuevo. Pepe, qué gusto verte de ¿Cómo nuevo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto bien, tiempo? Gracias. Muchísimo tiempo pasó. ¿Un año ya tiene? ¿Menos? Poquito menos un año, como unos 8 o 10 meses, mi Pepe. Ajá. Sí, de que nos conocimos, te llevaste tus primeros Goldfish, un acuario que ha gustado muchísimo a la gente y veo que muchos lo han replicado. Y la verdad me ha gustado que tus peces se mantienen al 100. Pues es que también depende mucho de dónde los consigas, mi querido Gil. Sí, tiene que ver mucho, mi Pepe, la línea, el pez, el cuidado. Pero sí, sobre todo, tiene que ver mucho la genética, pues por eso es que están tan bellos tus peces. Oye, ándale. Pues hay mucha gente nueva en el canal, muchísima, sí. Desde la última vez que vine, casi el doble de gente. Así es, Pepe. Expliquémosle qué hacemos aquí, qué haces, qué traes, a qué te dedicas. Rápidamente un resumen para todos tus suscriptores. Bueno, yo me dedico ya hace prácticamente 2 años a traer pez importado. La gran mayoría traigo de Tailandia. Yo me especializo en Goldfish. Es una variedad que a mí me gusta, que conozco, que tengo experiencia. Tengo una experiencia aproximadamente de 20 años con Goldfish. Entonces, pues les puedo decir que no me considero un experto, pero los conozco bastante. Aún sigo aprendiendo de todos estos peces. La verdad es que mucha información todavía obtengo de gente del otro lado del continente, asiática. Me ayudan mucho. Y bueno, pues prácticamente yo trato de buscar las variedades más exóticas, las más bellas, de alto grado, triple A que le llaman, grado show, para México, ¿no? Hay algunas otras personas que se dedican a traer, pero creo que yo estoy trayendo ahorita de la mejor calidad. Y esto que te estoy diciendo no es por egocéntrico, es porque la gente, ¿no? La gente me lo comenta y me dice, ¿sabes qué? Estás trayendo peces de excelente calidad, peces que no se veían aquí hace muchos años. Y pues bueno, ahorita vamos a ver uno más adelante. Es un pez que me decían que tenía muchos años que no veían por acá. Me lo traje. De hecho, ya nada más queda uno. Ya se fueron 2 más. Traje de prueba. Y la verdad es un pez muy bonito. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero si quieres, pasamos rápidamente a ver lo que llegó a esta última importación. Mira, mi Pepe. Por ejemplo, quiero mostrarte algo muy especial. Traje un auténtico Lionhead. Okay. Ese es el verdadero cabeza de león. Aquí en México, a Loranda, erróneamente se le conoce como cabeza de león y no es así. Ese es un auténtico Lionhead. El Lionhead, sus características principales es un cuerpo alargado, sin aleta dorsal y un crecimiento de wen o crecimiento en la cara muy prominente. Como lo puedes ver en este chaparrito que tiene unos cachetes enormes. Cachetón, sí. Es muy cachetón, toda la cara. Entonces, ese es el verdadero Lionhead o el auténtico cabeza de león. Es un pez muy, muy bonito. Pocas veces se ven por acá tan grande la cabeza. O sea, sí llegan a verse, pero de la cabeza con menor crecimiento, ¿no? También hay orandas. Está aquí este oranda tricolor, se le llama. Es un oranda muy bonito con un gran crecimiento en la cabeza. Tenemos también otro oranda ya apache. El apache es este, el negro con naranja que ves por allá atrás. Aquí hay otro también apache, que es naranja con las colas pintadas de negro. Por ahí se cruza un leonchu. Un leonchu muy bonito, de alta calidad, por puedes ver por su curvatura y su cara. Tiene bastante crecimiento. Aquí vemos un oranda tricolor. Pareciera panda, sin embargo no lo es, porque la base del color es como anaranjado. Entonces se le conoce también como oranda tricolor. Y bueno, y aquí hay uno muy especial que creo que gusta bastante. Es uno que siguen mucho, el panda, Pepe. Ajá. Es oranda panda, de verdad, como es solicitado. Es un pez muy bonito. Yo me llevé una parejita. Sí. Y se pusieron muy locos en el acuario. Se volvió un caos. Sí, y sí. Los tuve que sacar y te los traje. Exactamente. Esos peces se fueron separados a acuarios de otras personas. Están vivos, están bien. Y bueno, me traje estos. Este, la verdad, está muy bonito. Es un oranda Nok. Es tailandés.
es un grado show, lo puedes notar por la aleta debe de formar, la aleta caudal debe formar una media luna. Ajá. La coloración es muy marcada, o sea, no trae ningún naranja, ningún otro color, tiene que ser negro con blanco, como lo ves en este pez. ¿A qué se refieren con grado show? Grado show quiere decir que es un pez ya de dimensiones grandes, o sea, de 4 y media, 5 pulgadas para arriba, que lo pueden denominar grado show, que es para exhibición. Eso se le denomina grado show. O sea que ya está a otro nivel. Exactamente, ya es un oranda de otro nivel, ya es un oranda que puedes criar con él. O sea, lo podrías usar incluso como un semental, como un pie de cría, lo podrías usar perfectamente. Es un oranda que tiene muy definido su color. Este oranda tiene conmigo, Pepe, 2 meses y medio. Uh-huh. Existe la creencia y es real que muchas veces los panda cambian de color. Y sí, efectivamente cambian de color cuando la línea no está bien marcada, o sea, cuando su ascendencia no es bien marcada, o cuando también, por ejemplo, son menores. Cuando son peces pequeños es posible que cambien de color porque tardan en madurar. Cuando ya te llega un pez grado show que ya es de 4 y media pulgadas, 5 para arriba, difícilmente puede haber un cambio de color. Entonces ya prácticamente tú te llevas un pez panda que no te va a cambiar de color. Ya te estás garantizando que la genética es 100%. Así es. Lo que estás asegurando. Sí, que no te lo llevas así y en un mes ya estar naranja, ya va a estar negro, ya va a estar blanco, no, sino realmente así se deben de quedar. Como los perritos que compras en Pericuapa, amigo. Exactamente. Que te dicen es un French y llegas con un gran danés a tu casa, ¿no? O sea, ojalá fuera gran danés, sí, pero te salió un Bull Street. Sí, ¿no? Sí, un Bull Street. Sí, así es, mi Pepe. Y luego por este lado acá traigo también unas variedades nuevas. Esta no la había traído. Ese es el Peacock Tail o cola de pavo real. Son peces muy hermosos. Si te fijas, el color naranja ya llega a un color tan intenso que los conocen como rojos. La característica principal es un cuerpo muy profundo, la aleta dorsal muy levantada y la aleta en media luna muy grande. Por eso se les conoce como cola de pavo real. Esos peces están hermosos. Es la primera vez que los traigo. La verdad me llamaron mucho la atención por el color. Han gustado mucho. Esos dos, de hecho, ya tienen dueño, pero bueno, están aquí de exhibición en lo que se mandan a sus domicilios. Sí. Eso es ese par. Y luego por acá puedes ver un cola de orquídea. Ese es un cola de orquídea pequeño, tiene 4 pulgadas. ¿Qué es lo particular del cola de orquídea? Con la diferencia con los demás es que la cola abre en 3, como si fuera un triángulo. En la parte de arriba se mantiene cerrada y abajo abre, como la flor orquídea. Por eso es que se les conoce como oranda cola de orquídea. Ok. Aquí puedes ver otro más grande todavía. Este está hermoso, a mí en lo particular me fascinó. Ve nada más cómo se mueven sus velos. Y este también es un oranda cola de orquídea, el apache que tengo aquí. Eso es la diferencia con las colas, ¿no? Mira, ve cómo cuando dejan de nadar se abren. Sí. Y forman un como pequeño triángulo. La verdad es hermoso ese ejemplar. Son súper elegantes, ¿no? Sí. O sea, y explicarle a la gente, a ver, ¿qué diferencia hay de estos peces a los goldfish comunes que te encuentras en los mercados típicos de peces? En el mercado típico de peces, pues tú vas a encontrar orandas. Hay orandas muy bonitos, hay orandas naranja con blanco, pero la crianza aquí, como los crían tan rápidamente, pierden sus cualidades genéticas. Entonces, ¿qué pasa? Las aletas se vuelven aletas en forma de mariposa, en forma de tijera. La tijera quiere decir que salen hacia atrás en lugar de una media luna, como te puedes ver que es una tendencia en todos estos peces. Sí. Que las aletas salen hacia arriba y hacia abajo formando una media luna. Mira, puedes ver este monstruo de aquí, es un cola de rosa, Sakura. Sakura, ¿qué quiere decir? Que tiene las escamas mate con algunas en diamante. Mira, si te puedes ver cómo brillan algunas ahí. Este es un ejemplar ya de 7 pulgadas, es un ejemplar muy grande. Y acá también tenemos otros Rosetail, le llaman, o cola de rosa. Ese es un Kirin. La coloración Kirin quiere decir que es una coloración oscura sin brillo, también con su buen crecimiento en el guan, muy bonito. Y aquí tengo otro cálico, también cola de rosa. Y luego este, Gil. Ese es un Nock también, grado show, tricolor. Es un pez también con el color muy marcado, negro, rojo. La verdad es muy hermosa esa combinación. Gusta mucho, es muy, muy buscada. Y aparte este tiene una máscara muy bonita que lo hace pues todavía diferente a los demás. Este viene siendo la misma línea que el panda que vimos aquí. Es correcto. De hecho llegaron en la misma importación. Ya los dos tienen varios meses aquí conmigo y la verdad están muy bien los animales. Y entonces pues la verdad es que se conservan perfectamente bien. ¿Qué precio, para que la gente se dé una idea, tiene esa parejita, por ejemplo? Ese precio, Pepe, te lo voy a decir, son 9,000 pesos. Okay. Esa pareja vale 9,000 pesos, 4,500 cada ejemplar de esos.
¿Son peces caros? Sí, sí lo son. Son peces para realmente gente conocedora, gente que gusta de tener un pez exclusivo en su acuario. Porque bueno, muchos me podrán decir, ¿sabes qué? Yo los encuentro en el mercado en 300 pesos. Y no lo dudo, los podrán encontrar, pero no van a encontrar un pez panda, que de verdad el panda es súper difícil de encontrar, o un tricolor con estos colores marcados y que además no pierdan el color. Eso es lo más importante, ¿no? Que no pierdan el color, porque muchas veces a la semana ya están de otro tono o ya cambiaron de color completamente, ¿no? Y eso puede suceder en el mercado o en gente que también los ofrece como si fuesen de esa calidad y no lo son, ¿no? Así es, así y te es. Das cuenta, es obvio en el precio. Exacto. Si te lo está dando a mitad de precio o menos de la mitad, es obvio que claro, no es. Claro, si a ti te ofrecen un ejemplar como el que estás grabando en 1,000 pesos, o sea, realmente no. No es lo que cuesta ese ejemplar ni siquiera en China, en Tailandia. Ni lo que te cuesta traerlos, porque tú de dónde vienen para decirles los a la peces gente. Que tengo aquí son tailandeses. Todos son tailandeses. Son tailandeses y tienes esos. Los papeles de para sí, mostrar. Sí, sí, sí. Quien guste, le puedo mandar yo copias de mis facturas de Tailandia, o sea, yo no tengo ningún problema en comprobárselos, pero bueno, yo creo que comprobarlos es hasta de más, pero lo puedo hacer porque te das cuenta de la calidad. Luego mucha gente también se preguntará, ay, sus peceras están bien sucias. Sí. Y eso tiene un así es, un porqué. Tiene un porqué, es correcto. Mis peceras, pues bueno, no son peceras para tener una sala, no son peceras de exhibición como a lo mejor la tuya que sí te gusta verla. Mis peceras son para mantener a los peces lo mejor posible. ¿Por qué tengo ese crecimiento de alga en todas las paredes excepto en la de adelante? Porque me ayuda a controlar nitratos, me ayuda a que los peces se puedan alimentar de la misma, ayuda a mantener el agua estable. Incluso estos peces donde crecen es en agua verde. En las granjas, exactamente, las granjas de Tailandia, de China, de Japón, crecen en agua verde. Entonces realmente a mí no me representa ningún problema tenerlos así. A lo mejor estéticamente no es lo más hermoso, pero sí me ayuda mucho con la salud de los peces. Y aquí lo que menos te importa es la estética, sino la salud de tus ejemplares. Así es, mi nombre. Ok, entonces, ¿qué te parece si pasamos a una pecera donde los puedan apreciar un poco mejor? ¿Sí? Y el pez que comentabas... Que quiero que vean algo especial. Que es algo especial y que hace mucho no lo veían aquí. Exacto. Sal. Pues aquí está Ángel. A ver, platícame. A mí, Pepe, quería platicarte de este pez en particular. Quería que lo vieran de cerca. Este es un Hamanishiki, o también se le conoce como escama de perla coronado. Aquí tú puedes ver la particularidad de este pez. Bueno, la escama es una escama diferente a las demás. Es una escama que parece como si tuvieran una perla incrustada en su cuerpo. Sí. Y además lo particular es el crecimiento de su cabeza. Ese crecimiento no lo tiene la escama de perla común, la escama de perla que tú puedes encontrar pues aquí en algunos mercados, en algunos acuarios. Ese crecimiento sí es difícil de ver, lo puedes ver más fácilmente. Es un pez bastante codiciado, muy bonito, y te digo, se le conoce como Hamanishiki o escama de perla coronada. Ese pez es la primera vez que lo traigo desde que empecé en esto. No había encontrado de la calidad que yo buscaba. En esta ocasión sí hubo, entonces por eso es que me lo traje. Y la verdad ha tenido éxito. Traje 3, ya nada más se quedó este bodoque que está disponible. ¿Qué precio tiene este pez? ¿Qué precio tiene uno de esos? Más o menos 2,100 pesos. 2,100 pesos. 2,100 pesos aproximadamente. Así es. Es un pez ya de 3 pulgadas. Aquí está tu pandita. Sí, está precioso. Enorme, como puedes ver el tamaño de mi mano. Son casi de 5 pulgadas ya estos animales. Muy, muy grandes. Y bueno, pues ya sabes, con la calidad de siempre. Creo que se va a ver preciosa. La voy a poner en una pecera que está abajo de la principal. Ok. Con luz natural. Ok. Pero voy a meter algo ahí especial que traje de China, que creo que va a hacer lucir la pecera un poquito, pues, especial. Ok, perfecto. Pues vamos a quedar a la espera entonces a ver. Así qué es. Porque ni siquiera yo sé qué es. Es parte de la sorpresa. Y a cualquiera que esté interesado en adquirir un ejemplar de esta calidad, que se comunique contigo, les voy a dejar el Instagram. ¿Sí? En la descripción del video, y ahí que te manden el mensajito, ¿te parece bien? Claro que sí. Porque mandas a cualquier parte de la República y posiblemente del mundo. Ojalá pudiera el mundo, muchos de seguidores me buscan de España, de Argentina, Colombia, desgraciadamente no puedo, pero... Pero si has llegado a mandar me dijiste a Guatemala, algo así. No. De Guatemala mandé a Mérida, un chavo guatemalteco se cruzó. Okay. Se fue a Mérida por ahí, lo recogió en el aeropuerto y se lo llevó a su casa en Guatemala. Eso sí pude hacer. Pero toda la República, eso sí. Sí, a toda la República sí puedo estar enviando sin ningún problema. Hago envíos vía aérea, no arriesgo a sus peces ni su dinero. Les llega en cuestión de horas. Exactamente. Máximo pasan 8 o 10 horas embolsados, entonces por lo cual les puedo garantizar que llegan vivos. Y en caso de que hubiera un deceso, yo les reembolso el monto completo del pez. Pero esa es mi garantía en cuanto a los envíos.
Pues, Miguel, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Pues listo, lo que vamos a hacer ahora, amigos, antes de ponerlo a aclimatar, voy a colocar este difusor en este tanque. Como ya saben, queda con luz natural. Aquí no hay ninguna lámpara ni nada parecido. Vamos a poner este de aquí. Y en el fondo no tenemos absolutamente nada, solo el fondo de cristal, lo cual yo creo que lo va a hacer lucir súper minimalista. Y aquí está el filtro funcionando al 100%. Vamos a poner esto. También voy a utilizar este controlador de aire, que está excelente. Ahí lo tenía entre mis chacharitas guardado. Tiene una válvula check, lo cual no permite que el agua se regrese por si deja haber presión de aire. Y este lo vamos a usar para repartir el aire de la pecera de arriba. Y le vamos a poner el difusor. Pues amigos, ya pudieron ver ahí al panda, a nuestro nuevo inquilino en su nuevo acuario. Y pues no me queda nada más que, como siempre, agradecerles de corazón que vean mis videos, se suscriban, den like. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy Pepe Naker y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo video. Con este cachito, miren cómo tiene toda la energía del mundo. Y si le pego aquí, se emocionan los tres porque piensan que van a comer. Bye. Este canijo me hace mucha gracia porque véanle la cara. Parece que está asustado, vean. Y siempre tiene un ímpetu y unas energías, véanlo. Es un pez luchón.